¡Aló! Por fin, después de 5 meses, declaro listo y terminado la edición limitada de Godetes de Creador de Magia. Entonces, en este video lo que van a ver es todo el proceso desde el principio de la creación del primer godete, digamos, el trabajo con la cerámica, hasta el rellenado de los godetes con las acuarelas. Recuerden que al final decidí que en esta edición no solamente quería que se llevaran a sus casas el godete de cerámica, sino que viniera con acuarela y que me di la tarea durante meses de buscar en varias marcas mexicanas hacer una paleta de color que yo quisiera que llevara este godete y buscar los colores de diferentes marcas que se adaptaran a estos tonos que yo quería. Y el godete lleva solo acuarelas iridiscentes en esta ocasión. Entonces, bueno, aquí van a ver un poco como del proceso de principio a fin. Y nada, 5 meses después, esto es lo que se logró. Estoy feliz porque estos son los proyectos que me llenan el alma. Entonces, se los dejo para que lo vean. Por ahí seguro van a ver notas de voz en algunos lugares. Bye. Decidí que les voy a narrar el proceso para que se entienda mejor. Entonces, en esta parte lo que hice fue al principio saqué el peso de lo que necesitaba de cerámica para poder usar siempre en el molde que no se me desbordara y que no tuviera que quitar el barro, digamos. Y después, ya después de un secado como de 3 horas, puedo quitar del molde. Solo hice 2 moldes, bueno, en realidad 3, pero se rompió uno. Y ya puedo trabajar y detallar, ¿no? Entonces, ese proceso normalmente duraba de secado entre 1 y 2 semanas para después poder, ya en seco, poder limpiar. Después se quema, se vuelve a detallar el godete y aplicar esmalte. El primer esmalte que puse fue un esmalte transparente y después metí un esmalte transparente, que es esto que estamos viendo aquí, con unos como tintes por ahí de blancos. Cada godete va firmado, son 30, pero en esta ocasión solo van a salir 22 y van firmados y numerados y todos son diferentes. Digamos que el arte del godete, la parte de atrás de cada uno de ellos, es distinto, lo cual los hace todavía más especiales. Ya una vez que se firmaron, se dejan secar para su segunda quema, que es la quema de esmalte, y así es como salieron. Estos son los primeros transparentes y otros que salieron con blanco. Después empecé con el inicio de probar todas las diferentes acuarelas mexicanas, que decidí que al godete quería agregarle acuarelas, pero me gustó la idea de que fueran acuarelas mexicanas, porque en México tenemos artesanos creadores de acuarelas hermosas. Y para este godete en específico, quise que fueran acuarelas iridiscentes. Entonces, de estas 14 marcas, saqué una paleta de color yo que quería que fueran como colores fríos. Hice todos los swatches de todas las marcas para tratar de encontrar estos colores de las distintas marcas para hacer estos tonos que quería para el godete. Al final no pude meter las 14 marcas porque no todas las marcas tenían y solo había espacio para 12 colores en el godete, pero no todas las marcas tenían los colores que necesitaba. Entonces terminé rellenando el godete con 7 marcas que tenían los colores que yo quería y estoy haciendo aquí la prueba como de color, de cómo funcionan entre unas y otras a la hora de mezclar. Al final, para saber cuánto le iba a poner de acuarela al godete, se me ocurrió que rellenando una jeringa con pasta de dientes podía saber cuánta acuarela le iba a pedir a cada marca. Entonces, bueno, una forma muy extraña, pero así fue como lo logré. Y pedí a las marcas que me enviaran en jeringas la cantidad de acuarela que necesitaba para poder rellenar los godetes. Entonces, recibí de las 7 marcas y empecé el rellenado de godetes una vez que tuve todas las marcas de acuarela ya en mi casa. Todas las acuarelas tienen fórmulas diferentes, entonces el proceso con cada una de ellas fue distinto. Algunas me llegaron así, pues no aguantaron, digamos, como el viaje y se salió como el aglutinante y hubo que limpiar y muchas de ellas las tuve que volver a, pues como no hacer, pero sí a trabajar con ellas, como pueden ver aquí, para volver a, para, pues, para que agarraran la consistencia que necesitaba y entonces vacié las jeringas que venían.
para trabajar con moleta y volver a rellenar las jeringas para ya poder rellenar en el godete. Entonces, aquí hay, es una muestra de alguna de las marcas que recibí, y si se fijan, las consistencias de cada color o de cada marca es distinta. Algunas son mucho más líquidas que otras. Y esta es la parte más hermosa, porque es el momento en que se empiezan a rellenar los godetes, que todo este proceso duró como 2 semanas, porque las marcas me fueron mandando la pintura en diferentes momentos, no me llegó todo al mismo tiempo, entonces tuve que ir rellenando el godete poco a poco como me fueron llegando las marcas y me fueron llegando los colores, para el final tener este godete de Creador de Magia con sus 12 colores, con esta paleta de color y lista para ir a sus casas. Y así es como quedó el godete de Creador de Magia después de 5 meses de trabajo. Desde la pieza original que hice cuando decidí que quería hacer una edición limitada para compartirla, hasta la última acuarela que usé para rellenar el godete, me tomó 5 meses entre elaboración, tiempos de secado, de quemas, de escoger los colores de cada marca, pedir que a las marcas que me mandan la acuarela, en fin, esto es lo que sucedió y la magia que se logró. Y bueno, pues los invito a que se suscriban al canal, que dejen sus comentarios y recuerden que aquí voy a estar subiendo todo tipo de contenido, desde tutoriales, reviews, detrás de cámaras y unas cosas más. ¡Gracias!